Va ser una cosa una mica... Perquè jo em trobava bé. El divendres, de la setmana anterior, estava a Puigcerdà, a Aixa, i no podia dormir. Però no podia dormir perquè m'ofegava. M'ofegava de les costelles, d'una banda, de l'altra. I el dilluns, nen, pujar un número del meu carrer, no podia dir ni hola. I el dimarts, a migdia, el doctor em va dir, tens això. Yo estaba por la mañana haciendo mis spinning a las 7 de la mañana y tenía un pequeño dolor encima, en un costado, y pensé, uy, una compañera me dijo que fuera a urgencias porque podía ser algo del corazón, y a las 6 de la tarde me fui de urgencias. Pues me hicieron un electrocardiograma, salió negativo, salió muy bien, pero la siguiente prueba fue una radiografía y ahí salió una mancha. Val. I el primer que me'n recordo que li vaig preguntar al metge és operació. I va dir, no. Dic, hòstia. L'hemos fastidiat, no? Bueno, però bueno, m'ho vaig prendre que tenia que superar-se. Como ya sabía que iba a salir positivo, fue un proceso que no me hundí en la miseria, sino que, dices, era lo que sabía. Pero qué suerte he tenido que me lo han cogido tan a tiempo. Había pasado de estar en el spinning a tener un aneo de pulmón unas horas después. El día 31 fuimos a recoger un PECTAC y es ahí donde hablo de un segundo diagnóstico que para mí fue mucho más duro, que fue el comprobar y el observar que había metástasis en dos cervicales. Para mí era sinónimo de no hay nada que hacer. Me dieron quimio y me quedé pelona. Primero te dicen tienes un nódulo y no te pueden decir tienes un nódulo, te vas a quedar pelona. No, te lo van diciendo poquito a poco. Me compré hasta una peluca. Me tatué las cejas. Pero luego resulta que la peluca no la estrené nunca. Nunca, nunca, nunca. La quimio es una de las cosas malas. Es una experiencia bastante negativa. Hasta iniciar el tratamiento, tengo que decirte que pasaron 2 meses bien, bien. Fueron horribles porque la incertidumbre era brutal, porque yo físicamente me encontraba, pero genial. Yo estaba muy bien, físicamente no notaba nada. Primero fue quimioterapia. Fue una de las más fuertes que ya, que la llamaban Platinum. Però què feia? El que feia era, a mi, segons la doctora Reguard, és que em frenava el tumor. No disminuïa, però em frenava el tumor. Però a la que me'n deixaven de donar, pum! Es disparava una altra vegada. Bé, ja vam tenir la segona fase. Ja em van donar 2 quimios amb una. Tirava 6 hores, eh? Allà baix, allà... Cuando me comunicaron que tenía esa mutación, me lo comunicaron con mucha alegría, porque afortunadamente había una medicación que estaba funcionando muy bien en ese tipo de mutación. Y era una medicación oral, una quimio oral. En paralelo se decidió hacer también radioterapia, pero radioterapia tumoricida, o sea, a dosis importantes para matar el tumor, tanto en el pulmón como en las dos cervicales que tenía. Me he sentido siempre muy respaldada, muy apoyada, muy que mi tratamiento era único, muy especial, muy para mí. La que veig un tío amb un cigarro li dic, fot això a la merda, que... Home, jo feia 18 anys que no fumava. 18. Era un fumador empedernido, 4 paquets al dia, eh? I ara, quan veig un tio amb un cigarro, és que si és amic li dic, tira, mama... Primer que m'ofega, i segons que li dic, hòstia, nano, coneixem-me com em coneixes fa 40 o 50 anys, hòstia, no siguis burro. Bueno, hay amigos que, no te preocupes, nunca le diría no te preocupes, sino que le diría, como positivo, a ver, es una putada que te haya pasado esto, pero piensa, mira, yo soy un ejemplo que me he salido de 2 cánceres de pulmón, que yo toda la vida había pensado que el cáncer de pulmón
era una cosa irreversible. Que confíe en la ciencia, que el cáncer ha cambiado muchísimo y que está cambiando constantemente. Los tratamientos son efectivos, no se acaba el mundo porque te diagnostican un cáncer, ni muchísimo menos. Siento que la vida me ha dado una segunda oportunidad y puedo asegurar que vivo cada momento como tal.